Todo listo para que les cambien la tarjeta BBVA Derecho a de la Pensión Bienestar y programas para el bienestar Adulto Mayor Discapacidad Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro Todos los que cobran en BBVA van a ser convocados ya desde mañana. Dependiendo la delegación, la localidad a la que pertenezca, para eh, hacerle la entrega de una tarjeta del bienestar. Mucho ojo, ya que no te deben de recoger tu plástico de BBVA, porque esa es una cuenta tuya, es una cuenta privada donde la vas a poder seguir utilizando o recibiendo para muchos pagos o la pensión del IMSS o del ISTE. Lo único que van a hacer las autoridades del bienestar es entregarte un nuevo plástico porque el presidente López Obrador quiere que tú y todos los mexicanos cobren su pensión en tarjeta del bienestar, lo cual va a ser excelente para proteger nuestra economía y que el dinero de los mexicanos circule en el Banco de los Mexicanos. ¿Cuál es? Pues Banco del Bienestar, familia. Así es que a partir de este momento le invito a que use la fórmula del 3, que bien sirve para informar a más mexicanas y mexicanos y se enteren pues de que próximamente deben de estar atentos, ya que la secretaria de Bienestar, Ariana Motiel Reyes, ya ha informado que en unos días sale el calendario oficial y de ser así, de concretarse ya esta eh, fecha tentativa, pues te estaremos compartiendo los detalles. Si es que hay que darle like al video. Déjame saber tu opinión. Si estabas a gusto cobrando en BBVA Bancomer o estás a favor de cobrar en Banco del Bienestar y finalmente comparte para que la información llegue a más mexicanas y mexicanos. Bueno, vamos a comenzar información de nuestros amigos del Heraldo Binario. A veces, pues ahí le echan mucho rollo. Yo voy a tratar de explicarte muy eh, bien detallado para que no haya dudas, ¿ok? Recuerda que todo el tiempo nosotros estamos hablando de la pensión bienestar 2023. Y aquí nos dicen, estos adultos mayores son los próximos en cambiar la tarjeta en abril, ¿cuáles? Por pues los que cobran en BBVA. Dice que los beneficiarios de este programa gubernamental de la tercera edad que sean clientes del Banco BBVA que les vamos a detallar a continuación tendrán que hacer el cambio el otro mes. ¿Cuál otro mes? En abril. Te digo que no me gusta cuando son así como que muy abiertos y no especifican desde una vez, ahuyentan a la gente esos medios de comunicación. Aquí vemos a una señora que le están entregando su tarjeta del bienestar, el día que te toque ir por ella. De igual manera, te va a tomar una foto un servidor de la nación para que quede el antecedente de que se te entregó a ti tu tarjeta y ya si cobras o no cobras, pues ya es asunto tuyo. ¿Por qué? Porque se está cerciorando la Secretaría de Bienestar y está generando este antecedente para que después no haya reclamo de que no la recibiste y ellos se puedan respaldar con que te entregaron la tarjeta. Así es que muy abusados ahí. Dice que fue hasta el 15 de marzo que los beneficiarios de la pensión bienestar para adultos mayores que recibían su pago bimestral a través de la tarjeta Banamex tuvieron la oportunidad de hacer el cambio de plástico en una tarjeta del bienestar. Quienes no hicieron el cambio, ojo, muchos, muchos no hicieron el cambio, se quedaron sin ese pago. Se había pensado que se los depositaron a su misma tarjeta que tenían de Banamex, pero se cayó en la de bienestar, por ahí hubo a quienes sí les cayó, a quienes no, pero fue debido a eso, a que no hicieron el cambio, porque dijeron, no, es que a mí me gusta Banamex, y siempre me han depositado ahí bien, y todo ese rollo, pues sí, pero las disposiciones generales de transferencia del dinero para que te llegue directo y puedas cobrar sin comisión, pues fue distinta, fue distinta, y si no asististe, pues mm, te vas a quedar sin sin tu dinero hay que ir a un módulo de bienestar de igual manera aplica para ustedes los de BBVA dice que ahora las autoridades del apoyo social eh, detallaron quiénes son los próximos de, de derechohabientes de la tercera edad de la pensión bienestar adulto mayor que deberán hacer el cambio a partir del mes de abril y aquí nos dicen que nos dan información vamos a ver si es cierto fue a través de una transmisión en vivo realizada en Facebook el día 15 de marzo, que la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, detalló que los adultos mayores son los próximos en cambiar tarjetas bancarias por la del Bienestar en abril, para que puedan cobrar su pago bimestral de cuatro mil ochocientos pesos, que va a aumentar a seis eh, mil, a medida que eh, esto lo ha impulsado el gobierno federal, para que todos ustedes, beneficiarios de los programas del Bienestar, puedan recibir su dinero únicamente por el plástico emitido por el Banco del Bienestar. Es lo que se está buscando. Te invito a que estés al pendiente, ya que la Secretaría de Bienestar todos los miércoles, sin excepciones, a las 7 de la tarde, en sus páginas y redes oficiales, va a estar haciendo una transmisión en vivo y va a estar respondiendo en vivo a las preguntas de los derechohabientes y beneficiarios. Así es que pila su familia ahí para que no se pierda de la transmisión en vivo de la próxima jefa de gobierno. Ah, caray. <laughs> sí, Arianda Montiel va a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. De mí se acuerdan, pero bueno, vamos a continuar. Dice que tras finalizar el cambio de tarjetas de Banamex a Bienestar, los próximos adultos mayores que tendrán que estar atentos para hacer su respectivo cambio son los clientes del banco BBVA Bancomer, ¿ok? Por lo que la titular de la Secretaría del Bienestar pidió a las personas de la tercera edad, o sea, todos los derechohabientes, a mí no me gusta que usen términos como este, personas de la tercera edad, nada, derechohabientes de la atención bienestar, ¿ok? deben estar atentos, atentas al calendario de fechas que se dará a conocer muy pronto y que vayan preparando la documentación requerida. ¿Cuándo es muy pronto? Desde mañana. Desde mañana las delegaciones para el bienestar, inclusive muchos ya empezaron desde el 22 de este mes, ¿ok? Entonces, eh, hay que estar atento a las redes sociales, principalmente oficiales de la Secretaría del Bienestar, de tu delegación porque va a variar el calendario y te, lo, te van a convocar por llamada y si tú no tienes ese número de teléfono que fuiste a dar cuando te registraste, pues vas a ser convocado, pero la información va a salir en la red oficial de tu delegación. Así que hay que estar atento, si tienes tarjeta BBVA, atenta para eh, hacer la transición de banco, para que te blindes tu dinero. Porque cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López, obrador del poder, tiene que quedar blindado esa dispersión de recursos y la única manera es que tengas tarjeta del bienestar. ¿Y cuál es la documentación? Pues vas a presentar tu eh, CURP, certificada, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, una identificación y número de teléfono. Ok, velos juntando, ya nada más para que esperen la fecha y puedas recoger tu tarjeta del bienestar. Yo te voy a seguir informando, no me quedo hasta aquí, te voy a seguir informando para que estés pendiente y pues nada, te invito a que te suscribas a CNR. Está muy fácil, dale ahí abajo, suscribir, activa todas las campanas. Si estás viendo este video en YouTube, si lo ves en Facebook, síguenos. Dale me gusta a la página Conectando Bienestar para que formes parte de esta familia. Y no se le olvide utilizar la regla del 3 like, comentar y compartir. Sin más familia, cuídense mucho. Yo ando acá en Talpa eh, en, otra, en otra sintonía. <laughs> ya verá por qué en un video. Cuídense mucho y hasta pronto.